En Es Radio es la mañana de Aragón con Maite Salvador. Los sueños se convierten en realidad si los deseamos tanto como para ir tras ellos. Y ellos soñaron y persiguieron su sueño. Se les ignoraba. Algunos dicen que desde hace siglos. Y un grupo de ciudadanos hartos de ser actores secundarios en el gran teatro de la vida se rebelaron. Con sencillez, con palabras claras, con naturalidad, se hicieron llamar Teruel existe. Naturalmente que existe. Damos fe todos aquellos que durante años hemos vivido en una tierra dura, pero con enorme fuerza y con enorme magia. Una provincia que tiene argumentos para ser primera actriz. Una provincia que por su situación privilegiada en el mapa se ha visto como competencia, fuerte competencia, para otras como Cataluña o Valencia e incluso a veces competencia para sus provincias hermanas. Los turolenses han protestado, han salido a la calle, se han manifestado para reclamar su papel, para que se les apoye, al igual que se ha hecho con otros. Y ayer, el sueño de la plataforma ciudadana se hizo realidad. Teruel era titular, Teruel existe, y existe no solamente en un anuncio de muebles ya. Conseguían un diputado en el Congreso, en un Congreso de los Diputados colorista, el más colorista de la historia de España. El respeto a los sueños, dar su lugar a quien lo tiene, nunca dormir sin soñar, es la gran lección de este pasado 10N. Gobierno, pues mire, gobierno, no sabemos si habrá, pero felicidad en Teruel, les aseguramos que a raudales. Es lunes, de atrapar los sueños y vivirlos es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. Pues ya lo saben ustedes, las elecciones generales han confirmado al Partido Socialista como primera fuerza política en Aragón, donde ha obtenido 6 escaños, mientras que la agrupación de electores, Teruel existe, se ha erigido como triunfadora en esa provincia, por lo que obtiene 1 diputado. Ciudadanos se desploma, al igual que el resto del país, al perder los 3 parlamentarios que obtuvo en las elecciones de abril. Y bueno, que no todo es política, de contarles que la Policía Local de Zaragoza, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, desarrolla este lunes y el próximo domingo una campaña de control y vigilancia de tráfico en la que se inspeccionarán las condiciones en que circulan los vehículos. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Y por supuesto, como cada día, nosotros les contamos lo que ocurre con el tiempo, que tenemos alerta amarilla por nieve y por viento en nuestra comunidad autónoma. Y fíjense, 3 grados de mínima en la comunidad, 12 de máxima en Huesca, 10 en Teruel y 13 en Zaragoza. La cota de nieve por encima de los 1.200 metros. Y nuestro refrán del día, hoy que celebramos, que festejamos a San Martín, el veranillo de San Martín dura 3 días y fin. Y por supuesto, como cada día, con la policía local conocemos cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza. David Flavial, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, David? Pues la mañana ha transcurrido con normalidad. En estos momentos no hay afecciones importantes de tráfico.
Así que en cuanto a obras, recordar tan solo la ocupación de un carril de circulación en la Avenida de Madrid, entre las calles Fuente Rabía y Trovador, por trabajos de reparación del pavimento. Y destacar que esta mañana se ha detenido al conductor de un vehículo que ha arrojado un resultado positivo en la prueba de alcohol tras colisionar con otro turismo. Y por último, queremos informar que hoy comenzamos una nueva campaña de tráfico sobre el control de las condiciones del vehículo, donde se van a vigilar elementos de seguridad del vehículo, como es el estado de los neumáticos, alumbrado, señalización y la documentación. Pues David Flavián, buen día y buen servicio a la Policía Local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues nosotros estamos felices y contentos, naturalmente que lo estamos, porque que una fuerza, que una plataforma ciudadana como Teruel existe, esté en el Congreso de los Diputados, tengamos la ideología que tengamos, además es una fuerza que en principio se plantea como plural, pues nos da muchísima, muchísima felicidad. Amelia Rius, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. ¿Cómo, Salvador? ¿Cómo se muestra nuestra analista política en esta mañana? ¿Se muestra feliz? Pues hay tan lío que, oye, yo creo que de momento, no sé, con eso de que hoy es San Martín y dicen que a cada uno le llega su San Benito. Martín, sí. ¿Su pues, San Benito o su San Martín? Bueno, su San Martín, pero su día. Pues a ver si en estos tres días no se eliminan algún San Benito de los que tenemos o algún San Martín. Oye, mire, que está usted misteriosa hoy, yo no termino de entenderla, claro, bien. Está usted un poco misteriosa. Luego me amenazas y me dices que nos van a llamar de la Moncloa. Claro, pero vamos a ver, cuando la he amenazado yo, no ponga amenazas en mis palabras, que siempre son agradables. Que si nos llaman de la Moncloa, pues sí. Oye, pobre. Mira, Amelia, que usted me lo está gastando de broma, porque usted no se amedranta ni con la Moncloa ni con el Palacio de la Zarzuela. Así que no me hagas ninguna. No. Mire, Amelia, que nos vamos a marchar hasta Teruel, porque en Teruel están muy felices, ¿sabes? Hombre, lo de Teruel es estupendo. Por favor. Además, no es solo Teruel, es Aragón, porque ellos pueden reunir las tres provincias, oye, y defendernos a todos. Bueno, pues vamos a preguntarle al que será el diputado en el Congreso en Madrid, representante de Teruel existe, vamos a preguntarle si solo defenderán a Teruel o defenderán a todo Aragón. No, defenderán a toda la Tomás tierra Gitarte, aragonesa. Tomás, muy buenos días. Hola, buenos días. Tomás, buenos días. Un placer saludarte, enhorabuena. Igualmente. Ya lo hemos hecho antes por teléfono, de forma privada, pero enhorabuena de todo corazón y muchísimas gracias por haber atendido siempre la llamada a esta casa, en pre-campaña, en campaña y después de la campaña. Bueno, falta, sí. Muchísimas gracias. A vuestra disposición. Sí, gracias, Tomás. Felices, ¿cómo han pasado la noche? Pues hemos pasado durmiendo poco porque terminó muy tarde, no porque estuviésemos especialmente de fiesta, sino porque el revuelo mediático ha sido tal que bueno, atendiendo medios aragoneses, nacionales, internacionales, en fin, ha sido y está siendo unas jornadas de trabajo, pero muy contentos, muy ilusionados. Hemos conseguido el objetivo que nos planteábamos, que era poder obtener esta herramienta, porque el escaño lo vemos como una herramienta para trabajar, una herramienta para poder llevar allí donde se toman las decisiones, las posturas de Teruel, e intentar acabar con este olvido casi patológico que tienen las reivindicaciones de la provincia. Tomás, en todas estas entrevistas que a lo largo de esta precampaña y campaña hemos realizado los candidatos de todas las agrupaciones, de todas las formaciones en el programa Teruel Aquí y Ahora, muchos de ustedes opinaban que esa dejadez con la provincia de Teruel no viene de ahora ni de hace una década, viene de siglos, ¿no? Sí, bueno, viene realmente lo trascendental viene desde el desarrollismo, digamos, de la época franquista, en la que se deciden unos polos de desarrollo en el país, las inversiones estatales van orientadas hacia ellos,
pero luego esa inversión la democracia no fue capaz de corregirla, ¿no? Esa polarización, y se ha ido polarizando y aumentando más las diferencias, y lo que es más grave aquí, se ha ido haciendo con fondos europeos que venían para la cohesión territorial y para el reequilibrio territorial, cosa que no se ha cumplido, pero sí que se han invertido los fondos. Entonces, lo que planteamos nosotros es que el estado actual del país no es un estado natural, no es un estado que ha sido forzado por las intervenciones del propio Estado. Uh-huh. Y le pedimos que haga que igual que ha estado 40 años orientándose en ese sentido, pues se haga una reversión de la situación, pues estemos otros 30 trabajando en el otro, en el del reequilibrio territorial, en el de que el principio de igualdad que mandata la Constitución se aproxime a su cumplimiento. Hay muchos aspectos que quedaría en un país mejor si lo orientamos de esa manera. Tomás, ustedes llegan al Congreso de los Diputados, el más colorista que ha habido en la historia de este país. ¿Y cuál es su primer objetivo? Bueno, el primer objetivo, que creo que se conseguirá con facilidad, es visibilizar que mira, precisamente por la singularidad de no ser un partido político, sino que ser un movimiento social o ciudadano que se presenta en unas elecciones a través de la figura de la agrupación de electores. Y es la primera vez en la historia que una agrupación de electores llega al Congreso de los Diputados y al Senado. No ha pasado nunca antes. Pero también es la primera vez que una agrupación de electores gana unas elecciones generales en su provincia como partido más votado. Hay muchas primeras veces en esta ocasión, sí. Y eso hará que se visibilice bien que en Teruel hay unas especiales dificultades y unos problemas que hay que solucionar y que tampoco es tan costoso solucionar. Y básicamente significa que se cumplan las promesas que se nos han hecho, ¿no? Y luego, pues en función de la geometría del voto y de lo necesario que sea nuestra aportación, pues intentar influir más o hacernos partícipes de esa toma de decisiones que nos afectan. Tomás Guitarte, preguntaba a nuestra colaboradora Amelia Rius, ¿van a luchar solamente por Teruel o por todo Aragón? Pues mira, nosotros nos presentamos como Teruel existe en la provincia de Teruel, pero sí que es verdad que queramos o no, somos el reflejo de lo que está pasando en Teruel, está pasando en gran parte de Aragón, si exceptuamos Zaragoza y su área metropolitana, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, de hecho, por ejemplo, muchas plataformas de Aragón están con nosotros en lo que sería la España vaciada, sí. Y ya hemos establecido contactos y colaboración con ellos, o sea que nos brindamos, siempre que ellos lo piensen que es necesario, a ser también su voz allí en el Congreso. Pues Tomás Guitarte, diputado, ¿cómo le suena esto, Tomás, después de tanto tiempo? Pues casi como una carga, más que como una carga a la que esperamos cumplir. La verdad es que me está cada vez subiendo la responsabilidad de lo que se ha cometido. Pero bueno, entendíamos que había que hacerlo porque no queremos que ni nuestros hijos ni nadie que nos siga a posteriori pudiesen llegar a decir que se podía haber hecho algo y nos intentó. Aquí hemos hecho todo lo que hemos entendido que se podía hacer. Este era casi el último aspecto que nos faltaba por hacer, sí. Porque manifestaciones ya habíamos hecho en todos los sitios, y creemos que va a ser muy productivo estar allí. Tomás Guitarte, ¿seguirá haciendo proyectos como arquitecto? ¿O no le dará pues, tiempo? Imagino que tendré que ir dejando esa actividad por esta otra. Pero bueno, la verdad es que mi vocación es la otra realmente. Pues lo que pasa es que he tenido la oportunidad de desarrollarlo ya, sí. Durante muchos años y muchas décadas. Uh-huh. Tengo una experiencia profesional. O sea que realmente me siento ya, digamos, realizado en ese aspecto. Pues Tomás Guitarte, diputado en el Congreso de los Diputados en Madrid por la provincia de Teruel. Por Teruel existe. Enhorabuena, un abrazo a todos los turolenses, a todos los que componen esa plataforma, a los que la fundaron y a todos los que han estado tanto tiempo velando por la provincia de Teruel. Tomás, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues van a luchar por todos, Amelia. Nos quedamos más tranquilos porque cada vez los turolenses tienen esa rasmía. Pues oiga, que igual nos consiguen muchas cosas. Pues sí, a los de Zaragoza la también. La unión hace la fuerza. Sí, señora. Y todos unidos, pues... Pues mira lo que hemos conseguido esta vez, pues nada.
Pues, pues para adelante, ¿verdad? Es que la vida son sueños y hay que perseguir los sueños. Hay que nunca dormir sin soñar, aunque esos sueños te arañen, te hieran, que decía el poeta. Sí, hay que luchar por los sueños. Pesadillas, Maite, no, no pesadillas no, estamos hablando de sueños, Amelia. Bueno, estamos hablando de sueños. Y hay que mirar la vida con las gafas adecuadas, con las gafas de la positividad, con las gafas de la alegría, con las gafas de Ana Fer, las gafas que todos los lunes nos trae Ana Vicente. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vaya gafas bonitas que lleva Ana hoy, por cierto, madre gracias, mía. Gracias, muchas gracias. Bueno, que además, Ana, con Ana Fer, con este centro óptico y auditivo, cada lunes nosotros hablamos de visión, de cuidar la salud de nuestros ojos, de nuestros oídos. Las gafas, además de cuidar nuestra vista, es que son un complemento precioso para nuestra estética, ¿no, Ana? Cada vez más. Cada vez antes, más. La gente no quería ponerse gafas y lo que hablábamos antes el otro día de los niños, ahora es maravilloso porque todos quieren ponerse gafas. Bueno, es verdad. Esas gafas de colorines, ¿verdad? Sí. Que están ideales, están muy graciosos. Pues con Ana Fer, nosotros con este centro óptico y auditivo, más, vamos a recordar la dirección, Ana. En Avenida Goya, número 25. Y en Tarazona. En Tarazona, en calle Visconti 13. Claro, no nos olvidamos porque tenemos muchos oyentes, muchos ciudadanos que turiasonenses que nos ven desde la TLTV. Así que en Tarazona también pueden contactar con Ana Vicente, que estará a su disposición. Bueno, yo la semana pasada planteaba un tema y era el de las lentes progresivas y el de las... bueno, que claro, hay personas que llevan gafas o lentes de lejos, llevan otras de cerca y esto ya no, ¿verdad, Ana? Cada vez se hace menos. Se hace menos porque es poco funcional. Lo cómodo es poner una lente progresiva. Que os cuento un poco lo que es la lente progresiva. Efectivamente. Que es sencillo. Graduamos muy bien de lejos y es un tipo de cristal que va aumentando la graduación progresivamente hasta llegar a la que necesitamos para cerca. Porque a partir de los 45, por bien que nos conservemos todos, todos tenemos un poquito de fallito de visión en cerca. No, ya les digo yo. Hay que utilizar muchas lentes a la vez y esto no es nada práctico. Con una sola lente pues lo podemos ver absolutamente todo, ¿no, Eso Ana? Es, este es el objetivo. ¿Y qué tipos hay de progresivos? Bueno, la verdad es que es un mundo. Los progresivos, siempre hablamos de los precios, geometrías. Mira, para que os hagáis una idea, hay un fabricante que es muy conocido, que es Varilux, que tiene en Europa, no sé si está en el primer puesto o en los primeros puestos de patentes sobre las geometrías de las lentes. Los tipos de progresivos los dividimos según los campos de visión que tenemos para lejos, para la distancia intermedia y para cerca. Hay algunos modelos, algunas geometrías que se especializan en la visión de lejos y penalizan un poquito la intermedia y la de cerca. Otros que priorizan la intermedia y la de cerca según el tipo de trabajo y otro tipo de lente que van un poquito más compensadas. En función del tipo de usuario, nuestra obligación es conocer todas las geometrías y recomendaros la más adecuada para cada uno. Claro, porque cada una tendrá un uso diferente, ¿no? Para personas que están pues trabajando en un ordenador y a la vez pues tienen esa miopía que les impide ir sin nada, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero incluso para la misma persona, tú imagínate. No hacemos el mismo tipo de vida entre semana que el fin de semana en cuestiones de ocio. Mira, un ejemplo. Claro. Entre semana todos somos muy formales con el ordenador. Yo siempre recomiendo para este tipo de trabajos una geometría de progresivo que veas bien de lejos, pero que tenga mucho campo de visión de distancia intermedia y de cerca para trabajar con comodidad. Una lente con filtro que nos quite todos los brillos de luz azul, que nos proteja la vista. Pero llega el sábado y nos gusta irnos con la bici y una gafa más deportiva. Y ahí lo que ponemos es un progresivo, que la visión de lejos sea la que prime, pero que si paramos a tomar un café podamos ver el periódico tranquilamente en la barra. Y, de paso, en muchas ocasiones me piden lente fotocromática, que por la mañana cuando sales madrugando mucho esté transparente, pero que conforme va avanzando el día vaya cambiando de color y se adecue a las condiciones. Es un poco buscar qué es lo que necesitamos, pero en toda nuestra vida, no solamente para trabajar, que al final, después del trabajo, también hay cosas que hacer. Ay, pero ¿cuánto hace que no voy a una óptica? Yo todo esto no lo sabía, lo desconocía. Claro, hay que ir a Ana Fer y a preguntar por Ana Vicente, que nos va a recomendar todos estos progresivos que son absolutamente extraordinarios. La graduación, ¿hay una graduación mínima, máxima, en la que se puedan poner o no poner, Ana? No. La gafa, yo siempre he dicho que está inventada para darnos comodidad y para que vivamos mejor. ¿Cuándo me tengo que poner gafas? Cuando noto que me molesta en mi vida cotidiana. Es decir, esto de me voy a acostumbrar, no me voy a acostumbrar, no. Yo estoy trabajando con el ordenador y acabo con los ojos rojos, acabo cansada y al final no sé qué hacer con la vista.
pues es el momento de poner gafas para vivir un poco más aliviado. Por la noche voy conduciendo y voy guiñando los ojos, pues lo mismo, es un poco, el objetivo es este. Y bueno, las ventajas de usar las gafas graduadas es que no tienes que llevar 30 lentes, ¿no? Entre otras. Sí, la principal ventaja es que te sirven un poco para todo. Uh-huh. Y no tienes que llevar en el bolso 3 fundas, 3 gafas y luego no saber cuál es la que te tienes que poner para cada distancia, que esto era muy habitual hasta hace unos años. Efectivamente. No, espera, que voy a leer el periódico. No, espera, que voy ahora a mirar la peli. Y bueno, era una locura. Tenías ahí gafas y gafas y gafas. Ana Vicente, una pregunta para finalizar este tiempo en el que nosotros estamos dedicándonos a nuestra salud auditiva y nuestra salud en nuestros ojos. ¿Cada cuánto hay que hacerse una revisión en la vista? Que a lo mejor ese es el problema, que hace mucho que no voy. Oficialmente, todos los oftalmólogos y el Colegio de Ópticos te va a decir que una vez al año. Yo me conformo con que me vengan a ver una vez cada 2 años para asegurarnos que la cosa funciona bien. Porque además, si todos los médicos que nos dicen que vayamos una vez al año les hacemos caso, pues quizá igual no podríamos hacer nada más a lo largo del día. Efectivamente. Pues una vez cada 2 años como mínimo. Y ahí, desde luego, encontraremos el mejor asesoramiento de Ana Vicente y también los mejores. Me gusta mucho esta verde, ¿eh? Yo creo que esta verde nos va a gustar mucho a Amelia y a mí, ¿eh? Nos vamos a poner. Amelia, ¿le gusta esta lente que lleva Ana? Me encanta, ya sabes que yo tengo unas, no igual, pero también grandota, muy así, muy parecida, de ese estilo. ¿En azul? No, así, en verde. En verde. La tienen verde, ¿eh? Es verde, no, es negra, es como la que lleva. Ay, madre mía. Mire, vamos a poner unos consejitos porque acabamos de darnos cuenta de que Amelia tiene un problema con los colores. No, que las llevo muy poco y tú no te acuerdas, Maite, pero las gafas son oscuras así. Sí, señora, la montura, vamos. Sí, es verdad, la montura, verdad, las es gafas. Es verdad, eso es una broma, Amelia. Ana Vicente, vamos a recordar la dirección de los centros auditivos de Ana Fer. En Avenida Goya número 25. Y en Tarazona, en calle Visconti, número 13. Ana, muchísimas gracias. Como cada lunes, es un placer tenerla. Y bueno, nos cuidaremos nuestros ojos, nos cuidaremos nuestro oído, porque la vida la vemos de otra manera y la escuchamos de otra manera, que siempre es muy importante. Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta la semana que viene. Nos vamos con unos consejitos estupendos y les vamos a hablar del concurso de climetrajes de Manos Unidas. Que fíjense, los turolenses también han ganado muchos premios a nivel nacional, también los zaragozanos, por supuesto, y de Huesca, los coles de Huesca. Hablaremos de literatura con nuestra psicóloga Carla Buil. Bueno, a nuestra psicóloga le preguntaremos, ¿hemos votado por impulso? ¿Por qué se vota? ¿Cómo se vota? ¿Qué sentimientos vienen a nuestra cabeza cuando votamos? Y como cada lunes también, nosotros hablaremos de cómo echar de nuestra vida a las ludopatías. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la fiesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanz Ibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. El centenario de Ordesa y Monte Perdido continúa en 2019.
gracias por tu apoyo. Lo estoy escuchando yo mal, ahora ya está controladísimo. Tenéis mucho que decir. A mí me gustan mucho las frases que utiliza siempre Manos Unidas en todas sus campañas y en todas las actividades en las que nos implica absolutamente a todos. Gonzalo González, responsable de comunicación de Manos Unidas Zaragoza. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Maite. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Tenéis mucho que decir. ¿Quién tiene que decir, Gonzalo? Todo el mundo tiene mucho que decir. No nos podemos quedar diciendo, bueno, ya se arreglará esto de una forma, a ver cómo viene la situación, ¿no? Y que vaya pasando la cosa. Nos tenemos que comprometer todos y todos tenemos cosas que decir, especialmente los más jóvenes, que, como hemos dicho muchas veces, son los que nos van a relevar en el tiempo y los que... Bueno, pues van a recoger lo que nosotros les dejemos e intentar mejorarlo. Manos Unidas de nuevo, como cada año, y ya son muchos, presenta el Festival de Climmetrajes, una actividad que fomenta el trabajo en equipo, el trabajo para mirar a los que tienen menos que nosotros en los colegios, en los centros escolares de toda España. Bueno, hay dos categorías. Está la categoría general, está la categoría de escuelas, que es a la que nosotros nos dirigimos más. ¿Por qué? Porque es con la que nosotros tenemos más contacto, con la que luego en el mes de marzo aproximadamente tendremos una final autonómica, luego pasarán a una final nacional, etcétera, y son con los que estamos trabajando más a menudo. Tiene un título genérico desde hace 11 años, porque esta es la 11ª edición del Festival de Climmetrajes. Tiene un título genérico que es Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Y este año en concreto hacemos una interpelación. ¿Tú qué huella dejas? ¿Tú qué huella dejas en un problema que estamos viendo y que estamos palpando en los medios de comunicación, organismos internacionales, organizaciones, la ONU, la FAO, están hablando del problema grave del cambio climático, de la casa común de todos, ¿no? De cómo estamos dejando el planeta y... Nosotros en concreto nos hacemos eco de las personas que ya están sufriendo todo este problema. ¿Tú qué huella dejas? En un minuto los centros escolares tienen que, bueno, que resumir, que centrar, que ir al objetivo, que ir a la esencia de lo que quieren que nosotros hagamos o de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo se puede participar, Gonzalo? Sé que Manos Unidas envía toda la información a los centros escolares, pero si hay en este momento algún padre, algún profesor que nos está escuchando, ¿qué deben hacer? Sobre todo profesores. Entrar en la página web climmetrajesmanosunidas.org y ahí pueden ver toda la base del concurso. Es muy fácil. Es muy fácil, pero hay que trabajarlo. Mucho, tú lo conoces mucho, porque ha sido varios años jurado de este concurso. Y nosotros decimos tres cosas. Primero, hay que documentarse, hay que trabajar, hay que informarse, hay que conocer casos, ver estadísticas. Luego, eso plasmarlo en la grabación de un climetraje de un minuto de duración. Lo que estabas diciendo tú, el trabajo en equipo, la lluvia de ideas famosa. Y luego, muy importante,
enviarlo, subirlo a la página, que es sencillísimo, siempre y cuando no pase de 1 minuto 10. Efectivamente. Y compartirlo, sobre todo, y yo recalco mucho la palabra compartirlo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque uno de los premios, aparte del jurado, lógicamente, es el del el premio al climetraje más visto, más valorado, más comentado por las personas, que a mí realmente me llama más la atención que bueno, el que puede decir un jurado, que siempre puede ser una cuestión, pues a lo mejor más técnica o que les gusta más. Yo creo que el tener en cuenta esas visiones y esos comentarios de muchas personas es lo más importante, ¿no? Y eso se hace compartiéndolo. Es muy importante que luego se compartan las redes sociales, tanto de los colegios como de los alumnos, los profesores, los padres, etcétera, para ver qué es lo que ellos han plasmado y cómo ellos han visto, primero, el problema, pero segundo, como siempre decimos en Manos Unidas, ir a una solución. Lógicamente, no nos podemos quedar en el problema, sino que, y más en ellos, vuelvo a repetir, en los más jóvenes, ¿qué solución darían ellos a ese problema, en este caso del cambio climático? Efectivamente. ¿Y hasta cuándo, Gonzalo, podemos enviar climetrajes? Bueno, ya sabes tú, que como siempre, los españoles somos muy dados a dejar todo para hasta el final. Hasta el último día. Sí, nosotros siempre decimos el 20 de febrero, pero luego siempre tenemos que dejar una o dos semanas más, porque sí que es verdad que en el último momento nos ponemos a subir los climetrajes, como toda la gente se apelotona, bueno, pues hay problemas informáticos y tal y cual, bueno, pues siempre dejamos una semana, 15 días más, pues hasta principios de marzo aproximadamente. Pues pónganse en marcha ustedes, nuestras huellas en el camino, qué camino estamos recorriendo, cuál es la huella que nosotros dejamos en el medio ambiente, en el enriquecimiento de unos pocos, en las sequías, las inundaciones, el hambre en el mundo, la desigualdad, todo lo que ustedes vayan viendo, con toda la documentación que Manos Unidas les pone en su camino, y realicen ese climetraje que les va a dar muchísimos, muchísimos buenos momentos a los profesores, a los niños. Recuerdo el año pasado, cuando vinieron aquí todos esos niños de este colegio zaragozano que habían ganado el concurso en Madrid, ¿no? Estaban en Madrid, en la final nacional, sí. Bueno, que estaban ahí, estaban en esta misma mesa, los profesores y los alumnos. Es que fue tan maravillosa la sensación que nosotros tuvimos y que tuvieron los oyentes y los espectadores del trabajo de esos niños, de la emoción que sentían, de lo bien, de lo que habían disfrutado, que desde luego esos niños se van a preocupar y mucho de lo que pasa en este planeta. Y además, perdóname, la final es fantástica, ¿eh? Es una alfombra roja, como puede ser en un gran acontecimiento de cine, donde se relacionan y están viendo durante unas horas pues a directores de cine, actores, actrices y tal. Y todo dedicado exclusivamente a ellos, esa es una auténtica chulada. Yo desde luego recomiendo en participar y desde luego acudir a ese último acto en Madrid, que es una auténtica, vamos a decirlo así, como en su vocabulario, una pasada, una virguería. Es una pasada y desde luego así lo muestran. Bueno, el año pasado también, gracias a Gonzalo González, director de comunicación de Manos Unidas Zaragoza, pudimos escucharlos en el momento en el que casi estaban en el escenario recogiendo el premio, y bueno, la alegría era más que haber recibido el Goya, ¿qué digo? El Goya, el Oscar, era para ellos absolutamente maravilloso. Y cómo hablaron aquí los pequeños en este estudio. Gonzalo, damos la información, lo dejamos aquí, pero en una semana, 15 días, volvemos a recordarlo en el programa y volvemos a insistir en este concurso de climetrajes de Manos Unidas. Incluso iremos viendo en esta pantalla, iremos viendo en el programa algunos de ellos, de los aragoneses. ¿Le parece? Perfectamente. Además, ahora que decimos de Teruel, existe recordar que Teruel ha ganado en dos ocasiones el primer premio nacional. Sí. Pues fíjense, ahí es nada, si es que los de Teruel, claro, ahora los estamos viendo, pero es que llevan saliendo mucho tiempo. Ahora parece que los vemos un poquito más, pero fíjense. Gonzalo, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Carla Buil, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estamos hablando de elecciones, de votaciones. ¿Hemos votado todos por impulso o cómo votan las personas? Con nuestra psicóloga de cabecera vamos a hablar de votos, porque hoy es un día importante para saber. ¿El lenguaje gestual de los candidatos nos influye, Carla? Pues depende de si te sientes identificado por forma de ser o por forma física con esa persona, ¿no? Depende mucho. Tendemos a fijarnos mucho en la persona y ver cómo esa persona actúa y si tenemos
que ver con ella o si los fines que nosotros queremos conseguir y uh-huh. las características que tenemos son muy similares a las de esa persona. Si nos reflejamos un poquito sí, en ellos, ¿no? Sí. Y la simpatía es el objetivo de casi todos ellos, porque mira, que sonríen todos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Les va todo es bien, que ¿eh? Sí, les va todo bien, es que yo los veo que sonríen no mucho, ¿no? Sonríen mucho hasta en los... que hemos perdido, pero sonríen, ¿no? Sí. Que vamos a perder, pero sonríen. Pero sonreímos todos igual, ¿no? ¿Verdad? Sí, que es cierto que tendemos a fijarnos mucho en la vida diaria también, ¿no? Uh-huh. A las personas y ver si nos... si nos crean simpatía, si nos crean esa forma de verlo y ves una persona y te crea simpatía y dices, jolín, pues qué características más positivas cogemos nosotros de esa uh-huh. persona, aunque luego sí. no tengan nada que ver, porque yeah. te puede parecer simpática y luego ser con el tiempo uh-huh. no tan buena persona, ¿no? Pero te quedas siempre con lo positivo de esa persona. Entonces con ellos pasa igual. Si te gusta, por ejemplo, lo que digo del aspecto físico, uh-huh. pues crea un efecto halo. Esto es muy curioso, que es que te genera una expectativa alta. Sus características físicas positivas o sus características positivas te generan una alta expectativa, por lo que te quedas con su primera impresión. Uh-huh. Es decir, si una persona la ves y dices, ostras, qué guapa es o qué aspecto uh-huh. físico tan bueno tiene, te vas a quedar con esa buena impresión, aunque luego sea la peor persona del mundo. Fíjense. Pero siempre te va a quedar con lo positivo. Pues con estos pasa lo mismo. Te puede generar una buena sensación o una uh-huh. sensación positiva el candidato que sea, X. sin uh-huh. nombrar Entrar. A nadie, uh-huh. y entonces todo lo que diga o todo lo que te ofrezca te va a parecer más positivo que el de otra persona que no te parece positivo. Pues fíjense, pues Julio Anguita no pensaba en esto, ¿verdad? Cuando Julio Anguita, ya me perdonarán, me estoy remontando a los tiempos de los dinosaurios, pero claro, es que Julio Anguita, que me pareció, ya lo comentábamos la semana pasada, me pareció uno de los mejores políticos que ha habido en este país, pues bueno, pues sí, bueno, era un señor interesante, pero vamos... Guapo, guapo. No, ya, ¿no? Guapo. ¿Y cuáles son otros aspectos, Carla, con nuestra psicóloga Carla Will? Estamos analizando seriamente cómo nos movemos, ¿no?, los electores a la hora de votar. Por semejanza. ¿Por semejanza? Sí, claro. O sea, es lo que te decía. Si tú ves a una persona que es semejante a ti, te va a llamar más la atención y vas a querer votarle más a esa persona que a otro que no se parezca a ti, en cuanto a, por ejemplo, pues el si es hombre o mujer, el estatus social, la forma de hablar, las costumbres, un poco uh-huh. cómo se muestra, ¿no?, la sociedad. Y también el tener en cuenta en que esa persona o ese candidato se rodea de gente similar a él, no uh-huh. Jolín, iba a ser un poco así, pero si yo soy, por ejemplo, y me presento a política y me rodeo de gente que no tiene nada que ver conmigo, va a chirriar un poco. Efectivamente, más. Efectivamente, va a ser un contraste que no vamos a entender. Exactamente, a eso voy con lo de la semejanza. Efectivamente, es como que todo se tiene que homogeneizar desde la sí, forma de grupo, vestir, exacto. los colores, etcétera. Sí, más etcétera, para verlo como grupo, no como individual, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, Carla, había un ejemplo... magnífico, sí, ¿verdad? Sí, porque yo iba a hacer una pregunta, ¿no? Es decir, ¿prestamos la misma atención a los candidatos de los partidos que son contrarios a nuestras creencias y a lo que nosotros pensamos que a los que opinamos como ellos? Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. Generalmente no. Generalmente no. Y vale. ponemos... Sí, bien. Generalmente no. Ponemos en duda con la misma intensidad lo que dice un candidato que nos cae bien y que pensamos como él que el que no. No. No, tampoco, bien, menos mal. No. No. Pues la mayoría de gente no, pero porque tendemos a tenemos una coherencia y unas creencias que es difícil de desarraigar, ya que cualquier información que nosotros tenemos y como nosotros pensamos, si nos hace dudar ante lo que nosotros uh-huh. creemos, sí. nos crea una fuerte tensión, ¿no? O un sentimiento negativo. Porque si yo pienso una cosa y tú me estás contando uh-huh. lo contrario a lo que yeah. yo pienso, como que te tiendes a cuestionar un poco yeah. también más el por qué piensas y por qué no. Y entonces, pues directamente omites información. Tendemos a omitir información que no nos viene bien en algún momento. Que no nos viene bien. Que porque, no nos viene bien. Claro, porque a nosotros nos gusta un candidato, un determinado grupo de candidatos, sí. y entonces ignoramos al otro, aunque Exacto. nos esté Y todo bien. Lo que él dice nos parece bien. ¿No? Efectivamente. Aunque y no. todo lo que dice el otro no nos parece bien porque no encaja Pero dentro al final de... es opinión que de cada uno, ¿no? Efectivamente. Cada uno.
vota a quien quiere y por eso hay tantos partidos políticos, para que votes a quien mejor te viene. Madre mía, y más ahora, que es como el arcoíris. Tenemos un Congreso de los Diputados que es un arcoíris de colores, madre mía. Total. Carla Buil, nuestra psicóloga de cabecera, con esa sonrisa siempre, con esas gafas de buen rollo, con esas gafas del optimismo vital que siempre nos trae. Muchísimas gracias, Carla. Un placer siempre. No se vaya, quédese con nosotros, que tenemos que hablar de cositas muy interesantes. Unos consejos, Rubén, inmediatamente. Tú, que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú, que sigues llamando almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. Aquí compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanz Ibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. El centenario de Ordesa y Monte Perdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Nosotros, que no solo de política vive el hombre, ya se lo decíamos, el hombre vive de muchísimas cuestiones, pero fíjense que nuestra alma se alimenta de sensaciones, como nos comentaba Carla Buil, nuestra psicóloga, también se alimenta de esos clipmetrajes maravillosos de Manos Unidas y de mucha literatura. Y casualmente, hoy la literatura también tiene que ver con Teruel. Miren si hay turolenses, ahora sí que los vemos cada día más. Álex Corral, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Alejandro Corral, ya saben que junto con José Luis Corral están organizando un ciclo magnífico todos los lunes, lunes literarios, en la Caja Rural de Aragón, en el antiguo Casino Mercantil de Zaragoza. Y hoy un turolense como protagonista, Alejandro. Hoy un turolense que se llama nada más y nada menos que Javier Sierra y que además con él cerraremos este ciclo. Un turolense que es máximo exponente de la literatura en nuestro país y también internacional. Javier Sierra ha llegado
creo que es el único español que ha sido bestseller en el New York Times, en Estados Unidos, el único, además es de Teruel, como decimos, y Premio Planeta, hace 2 años con El Fuego Invisible. Me comentaba esta mañana la gente de la Fundación Caja Rural de Aragón que ya hay cerca de 250 invitaciones reservadas, si no más, y siempre viene 250 contabilizadas. Siempre aparece gente en la puerta sin invitación porque no sabe cómo reservarla a través de internet, pero bueno, seguro que Javier se llenará la sala y dará al público lo que el público espera de él. Y la misma fórmula, José Luis y Alejandro Corral realizan una entrevista con el autor y a partir de ahí, bueno, pues el público también puede participar, ¿no? Exacto. Además, nos están diciendo el público, también la librería París, que acostumbra venir a los actos a vender ensayos y novelas de los autores invitados, nos está diciendo todo el público que es un formato que es un éxito, que es un acierto, es un formato muy dinámico, muy ameno, muy divertido, muy atractivo, porque tanto José Luis Corral como yo conocemos personalmente a Javier Sierra y podemos entrevistarle y que nos cuenten cosas tanto literarias como de la actualidad como personales. Contaba, por ejemplo, Isabel San Sebastián hace 2 lunes, la gente le empezó a preguntar, además de temas literarios, sobre su pasado con la política. Ella estuvo amenazada por ETA. Sí, efectivamente. Creo que algo más de una década. Pues contaban ese tipo de cuestiones que en una presentación literaria al uso quizá la gente no se atrevería a preguntar. Efectivamente. Y, bueno, a Sierra, ¿qué le van a preguntar? ¿Le van a preguntar por Teruel existe, que hoy es el día? Imagino que sí que le preguntarán. Javier vive en Madrid, pero quiere mucho a Teruel, siempre nos lo ha dicho así, y siempre que tiene la oportunidad de volver a su tierra, vuelve. Bueno, pues ahí estará José Luis Sierra y Javier Sierra, perdón, y respondiendo a todas las preguntas, ¿cerramos ya el ciclo con Sierra? Cerramos ya el ciclo hoy, como te comentaba, con dos pesos pesados de la comunicación, como han sido Isabel San Sebastián y José Calvo Poyato, con dos premios Planeta, Javier Sierra y Carmen Posadas, que intervino el primer día, y para el año que viene ya estamos planteando el nuevo ciclo, será lo mismo, 4 lunes de otoño, se rumorea que traemos un premio Planeta y quizá aquí a Zaragoza un premio Nobel. ¡Ay! Pero por favor. No puedo decir todavía el nombre porque me han dicho que no diga nada. Ay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle mucho cariñico a Alejandro Corral. Vamos a darle mucho cariñico. A ver si de aquí al final del programa, que queda poco, nos puede dar alguna primicia. Ha sido todo un éxito, Alejandro Corral. Ha sido todo un éxito el número de personas que se han acercado hasta el Casino Mercantil. El valor de los escritores que han estado lo demuestra también. Y, por favor, continúen con el premio Nobel con quien quieran, pero continúen porque ha sido desde luego un éxito. Amelia, ¿qué le preguntaría usted a Javier Sierra? Que además leyó su libro, sí, que me acuerdo que le encantó. Hombre, me gustó muchísimo, un libro que hablaba tanto del Pirineo y de Aragón, oye, estupendo. ¿Qué le preguntaría? Sí, que se lo preguntara a Alejandro esta tarde. Pues no lo sé qué le preguntaría, hija mía, yo soy tan vieja ya que no sé ni qué preguntar, pero le preguntaría si está ya escribiendo otro libro, si tiene preparada ya la nueva novela, oye, porque aquella desde luego a mí me encantó, me gustó muchísimo. Y además aquella a mí me pareció que daba a entender que al final el final era un poco nebuloso, no acababa, como si hubiera una continuación. O sea, daba a entender al final que iba a continuar la historia. Pues ahí lo dejamos. Eso le preguntaremos. Porque había un padre que... Sí. Ya, Amelia. No vayamos a fastidiarlo. vende ni una novela había, más, Javier. Había Sierra. Desaparecido. Sí, no, ya está. Que no va a vender la novela. Estoy haciendo buena propaganda. Sí. Alejandro... Yo deduje que aquel padre iba a volver otra vez en la segunda edición del tema. Bueno, pues ya veremos. Lo pregunta Alejandro esta tarde a Javier Sierra, este turolense, tan conocido turolense, bueno, pues con una escritura magnífica. Alejandro Corral, un abrazo a su señor padre, enhorabuena a los dos por este ciclo que continuará el próximo año. Y esta tarde, recordamos la hora. A las 19:30, 7:30, en el antiguo Casino Mercantil, ahí en Plaza España. Pues ahí lo tienen, no se pierdan ese ciclo de literatura magnífico con 4 grandes pesos pesados de la literatura de nuestro país. Como cada lunes, nosotros no podemos finalizar este programa sin charlar con José Vicente. Marín, José Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. José Vicente, un espacio que también todos los oyentes, todos los espectadores esperan, porque es un tema que, bueno, pues afortunadamente, yo digo afortunadamente, está hablándose mucho ahora, y eso de hablarlo significa que ya vamos avanzando, ¿no, José Vicente? La ludopatía.
hablar de los temas, pues significa que hay interés, que hay preocupación fundamentalmente, y que lógicamente, dadas esas premisas, estamos en condiciones de poder aportar soluciones o posibilidades de soluciones. En el día de hoy me gustaría simplemente algo muy rápido y que sea fácil, porque ahí estoy, supongo que la gente se preguntan, a ver, hablamos de ludopatía, pero también se juega y se puede jugar con dinero y no necesariamente tienes que llegar a tener un problema de ludopatía. Entonces yo he distinguido lo que es jugar lúdicamente, esto es jugar como diversión, como una actividad social, que además al final el juego es socializante, es normativa, es comunicacional, por lo tanto el juego en sí no es nada malo. Y entonces jugar lúdicamente y por otro lado jugar abusivamente. Creo que si distinguimos esos aspectos podemos darnos cuenta, caso de padres con hijos que juegan o familiares, etcétera, etcétera, más claramente qué es lo que sucede. Jugar lúdicamente es aceptable, es social y es natural. De hecho, es connatural con el ser humano. Jugar abusivamente es ludopatía. ¿Qué permite el jugar lúdicamente? Permite entretenerse, socializar, relajarse, compartir, aprender. ¿Qué no permite la ludopatía? Entretenerse, socializar, porque el ludópata es un jugador solitario, no es un jugador de grupo, no participa, sino que se evade del grupo. Sí. Relajarse, no deja relajarse porque genera ansiedad y angustia. Compartir, no deja compartir y no deja aprender, porque se repite y se recalcan los mismos errores. Por otro lado, si me permites ya rápido, ¿qué es lo que causa? Jugar lúdicamente causa alegría, compañerismo, satisfacción, encuentro, amistad, ratos relajados. Y si es ludopatía, ¿qué causa? Dependencia, problemas personales, sociales, laborales, económicos, de tipo laboral, legales, etcétera, etcétera. Esas son las diferencias que creo que todo el mundo tiene que tener muy claro para saber él mismo si lo que estoy haciendo en mi actividad de juego es algo que es simplemente una actividad lúdica, que me divierto, tengo el control, etcétera, etcétera, porque aquí también se pierde el control. Pues esta es nuestra píldora, como cada semana, como cada lunes, hablando de la ludopatía, de erradicar la ludopatía. El juego es un acto social, pero cuando va a mayores se convierte en un problema, en una enfermedad. José Vicente Marín, terapeuta, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y para cerrar en esta mañana, recomendarles La Traviata. Luis Miguel Lainz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuándo tenemos La Traviata en Zaragoza? La tenemos ya, tenemos esta tarde a las 8:30 en el Teatro Principal. En el Teatro Principal de Zaragoza, y qué buena programación en el Teatro Principal de Zaragoza todas las semanas, La Traviata. ¿Y qué distingue esta Traviata? ¿Qué vamos a ver en el escenario? ¿A cuántas personas? Pues mira, la compañía Ópera 2001 vuelve al Teatro Principal, llevábamos 3 años sin ir al Teatro Principal, estamos súper contentos de poder volver al Principal, de normalizar el tema de la ópera en la ciudad de Zaragoza, y bueno, pues una compañía como siempre numerosa, somos 100 personas, con una orquesta, la Orquesta Sinfónica de la compañía, que estará en el foso del Teatro Principal, una escenografía realmente espectacular, que se lo merece este título ya, pues yo creo que legendario de Verdi, que es La Traviata, que todos conocemos. Así que todo el mundo ama, y con muchas ganas, está con la colaboración del Ballet Español de Murcia, está con grandes solistas como Eloís Kemper o como la participación española de nuestro tenor David Baños. En fin, hemos puesto toda la carne en el asador para que este reencuentro con la ciudad de Zaragoza, con este reencuentro con el Teatro Principal, pues que sea fabuloso y que la gente pues refrende un poquito todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos últimos meses. Naturalmente. ¿Solo hoy tenemos La Traviata, Luis Miguel? Sí, solo hoy. Son producciones costosas, son producciones que requieren de mucho trabajo, de mucha organización.
pero bueno, tenemos un lleno completo, no queda una sola entrada. ¡Madre mía! No queda nada, está todo completo hasta arriba. Sí. Yo creo que la gente de Zaragoza ama la ópera. Sí. Y yo creo que se merecía que este reencuentro con el Teatro Principal. Nosotros teníamos un gran disgusto de que la programación del Teatro Principal había un poquito como relegado el sí. tema de la ópera. Ahora es este reencuentro que, bueno, ha tardado un poquito, pero ahí super... está. Súper contentos de poder regresar al principal y que la gente disfrute de un título como Traviata. Pues Luis Miguel Lain, la Traviata, ya buscaremos algún rinconcito en algún camerino, que no nos vea nadie, pero nosotros queremos estar también esta tarde en la Traviata. Muchísimas gracias, un beso muy grande. Bienvenidos, gracias. Bueno, Amelia, nos vamos después de este triunfo de Teruel Existe, después de que a Javier Sierra no le hemos destrozado el libro, nos vamos a la Traviata, nos escondemos en un camerino usted y yo. Que pues como sí. somos calladicas, okay. no se nos verá. Es una ópera tan bonita, claro. tan conocida, claro. oye, que cómo nos vamos a esconder. La Traviata, donde la sea, donde la, sea la concha del antiguo apuntador. Ay, pues a la concha nos vamos, sean claro. felices. A la concha del apuntador nos vamos. Claro.